bien, tenemos nuestro PLC ya configurado en la parte de hardware y ahora vamos a configurar lo que serían las entradas y salidas analógicas. En principio, lo voy a desacoplar para verlo más cómodamente. Y ahí tenemos bueno, ya que estamos aquí, vamos a poner la marca de ciclo. En principio, para recordar que solamente tenemos 255, 256 palabras de marcas, yo le suelo poner la última. Así me acuerdo que es la última. Y la parte de las analógicas, en principio, ahí las tendríamos. Este PLC nos incorpora 5 entradas analógicas en tensión o corriente. Bueno, 4 son en tensión o corriente y una es de termopar o termorresistencia. Y 2 salidas analógicas que son en principio también configurables en tensión o en corriente. Las direcciones las tenemos ahí. Para referirnos a ella, nos iremos al. Son las analógicas, recordemos que son en palabra, entonces siempre nos referimos a una entrada analógica como la IW752 para la primera, 754 para la segunda, etcétera. Y además, como son áreas y salidas de periferia, le debemos poner delante el PIW para indicar que es una entrada o salida del área de periferia. Para las salidas es exactamente igual, la PQW. Y lo que sería la configuración de las entradas, primeramente, si vamos a trabajar en grados Celsius, Kelvin o Fahrenheit, eso es para la de temperatura. Y después, ahí tendríamos para cada una de las entradas si va a ser en tensión o en corriente o si está desactivada. En este caso, como lo tenemos conectado a un potenciómetro, lo vamos a dejar en tensión y de 0 a 10 voltios. Supresión de frecuencias perturbadoras. Aquí me permite determinar cuál quiero que sea el muestreo. Por defecto, el tiempo de integración está ahí en 20 porque va a 50 Hz, pero si le cambiamos el muestreo, vemos que me lo integra más rápida o más lentamente. Lo dejamos en principio. Con eso podríamos hacer que el valor de lectura sea más estable. No, los puntos que tomaría serían los mismos, pero el resultado te lo daría de más medidas. Te daría la media de más ciclos. Con lo cual, normalmente, con una media de más ciclos, habrá menos picos. Es decir, será más exactamente. Bueno, pues en principio hemos configurado la primera entrada, que es la que tenemos conectada, y vamos a configurar también la salida, que la vamos a ajustar también en tensión, y también de 0 a 10 voltios, que tenemos un voltímetro que llega hasta 15. Tener en cuenta que si se configurasen en corriente, el cableado es distinto. Es decir, la entrada en el bornero, tengo 3 bornes, el común, un borne para tensión, otro borne para corriente. Si lo configuramos en corriente, lo tengo que cablear de forma diferente. Y con esto, en principio, habríamos terminado lo que es la configuración. Ahora, en programa, por ejemplo, podríamos lo que vimos ya el otro día, algo muy sencillo, que simplemente mover la entrada a la salida, sin ningún tipo de escalado ni nada. Solamente con la instrucción move. Movemos el PIW752, es decir, la palabra 752 del área de periferia, que me la va a escribir así, es el IW752 dos puntos P, a la PQW752. Es decir, muevo el valor de la entrada analógica 1 a la salida analógica 1. Sí. En los S7300 sí, en los 1500 y en los 1200 no hace falta. Muy bien, y ahora nos iríamos a dispositivos y redes y siempre lo recomendable es hacer la carga de todo. Seleccionamos el PLC y le cargamos todo.
como es NPI PC Adapter, le digo que me busque el dispositivo. Mirad, en este ejemplo, el PLC que tenemos tiene la dirección MPI 3, porque se ha utilizado para una práctica de redes. Entonces, se le ha cambiado la dirección. Ahora es el que tengo conectado y ahora, en cuanto le cargue mi programa y mi configuración, pasará a tener la dirección MPI 2. Es este, en el caso de MPI, es el único que, como estoy conectado por cable directo, es el único que tengo. Y lo arrancamos. Si ahora monitorizamos, vemos cómo va variando el valor de tensión, vemos cómo va subiendo. Por defecto, como está configurado en Word, lo estoy viendo en hexadecimal, pero le puedo cambiar el formato de visualización a decimal en cada uno de los dos. Y ahora lo estoy viendo los valores decimales. Y ahora mismo estoy en 18.000 y cuando llegue a los 27.648, que me sobrepasa un poquito, pues vemos que está en los 10 voltios. Si estoy más o menos a 5 voltios, pues podemos ver cómo estaremos sobre los 13.800 más o menos. Ahí más o menos son los 5 voltios. Y no es muy exacto este voltímetro. Y un voltio más o menos pues será los 2.700, una cosa así aproximadamente, como podemos ver que es más o menos lo que tenemos en programa. Bien, lógicamente este programa no tiene ningún sentido, es decir, mover la entrada a la salida pues es ver simplemente en un voltímetro el valor de tensión que tengo en la entrada. Yo con esto, de todos modos, ya podría hacer algo del siguiente tipo. Es decir, yo podría hacer, sabemos que unos 2.700 es un voltio, un poco más o menos, ya podría hacer una comparación, podría hacer algo del tipo, pues cuando el valor de mi entrada analógica, por ejemplo, el PW752, sea, bueno, me dice que tengo seleccionado el tipo de dato. Está mal puesta, la analógica, Me falta un 7 ahí, ¿no? Sí. PW752. Que es en entero, él ya sabe que es en entero, pues cuando sea mayor, si 2.700 y pico es un voltio, por ejemplo, pues cuando sea mayor de 2 voltios, si es mayor de 5.400, entonces que me active la marca de ciclo para que esté parpadeando, la 255.5, y me activas la salida a, perdón, la Q124.0. Muy bien. Como no he tocado el hardware, puedo cargar esto directamente. Y entonces, si monitorizo, pues veremos que en cuanto pase de 5.400, es decir, cuando pase más o menos de los 2 voltios, se me activará una salida parpadeante. Ahí la tengo ya parpadeando en el PLC. Si bajo de ese valor, de los 2 voltios más o menos, pues se me detiene. Vale, esto conlleva el que tengamos que hacer operaciones con regla de 3. Ya me lo da hecho el PLC. Voy a introducir la función escalado y después, ya cuando desescale la salida, lo comentamos. ¿Dónde están las funciones para trabajar con la analógica? Ahí en conversión tengo el escale y el unescale. Aparte tengo otras instrucciones como de conversión, redondear, fail es redondear hacia arriba, floor redondear hacia abajo y trunc es truncar, dejar solamente el valor entero.
pero las que nos interesan son estas, escale y un escale. Las entradas se escalan, las salidas son las que se desescalan. En in, ahí le diré qué es lo que quiero escalar. En este caso, la PIW752. Me ha dado un aviso de que realmente no he definido al meter la variable, como no le he dicho nada más, me la está tomando como si fuese un word. Si no quiero que me salga ese error, es un pues tendría que irme a la variable y decirle que esta, el IW752, no es un word, es un int, que es lo que es un entero, las analógicas van en entero. Es el mismo valor, es solamente cómo lo debe interpretar. Si él sabe que es un int, lo va a interpretar en decimal y con su valor en entero. Y si lo dejo en word, normalmente va a trabajar en hexadecimal. Esto con los 1200 no da problema, porque él solo hace la conversión implícita, pero en los 300 sí que es un poquito puñetero con ello. Ahora ya me lo da como correcto. Y ahí le escribiré los límites superiores e inferiores y después algo que me pone aquí que es bipolar. ¿Bipolar qué quiere decir? Bipolar es si esa entrada tiene el rango negativo también, es decir, si es de menos 10 a 10 voltios. En este caso no es bipolar, siempre va a trabajar de 0 a 10 voltios, por tanto, esa entrada tendría que ser siempre un 0. Pero no me deja poner un 0, es decir, él espera una constante bool. Si lo escribiera en WL, simplemente pondría false, y ya estaría, y lo cogería como correcto. Pero en los cuando programamos en COP no me deja hacer eso. ¿Qué podemos hacer? Aquí en el 300 no tengo una marca que sea always true o always false, o una de siempre on o siempre off. No existe esa marca. ¿Qué puedo hacer entonces? Pues seleccionar una marca que sepa que siempre va a estar desconectada. Por ejemplo, la M33.0. Y esa marca es una marca que yo sé siempre que va a estar desconectada. Podría ser cualquier marca, podría ser una entrada, pero que yo sepa siempre que va a estar desconectada. Y ahí en los valores de límite superior e inferior van a ser los valores en los que yo quiero escalar. ¿Qué valores serían estos? Pues en función de la aplicación o de la función que tuviera, pues los que necesitara. Si estoy midiendo temperatura, pues pondría ahí pues de menos 20 a 300 grados. Si estuviese midiendo velocidad, pues de 0 a 3000 revoluciones, lo que a mí me interese, sabiendo siempre que va a ser en real, es un dato en real. Por ejemplo, vamos a hacer una temperatura que vaya de menos 5, que es el low limit, y el límite máximo, por ejemplo, 215 grados, por ejemplo. Pues ahí me daría el resultado escalado entre menos 5 y 215. Red ball sería el resultado de operación. Esos valores, si tienen el punto, es que ya van en real. Red ball sería el resultado de operación, es una marca en la que yo escribiré el resultado de esa operación de escalado, por ejemplo, la MW34. Y en out tendremos el donde tendré yo el valor escalado, por ejemplo, pues en el MD40. Y es un MD porque es un valor que va a estar en real. Entonces los valores en real usan una doble palabra. Y ahora podría hacer una comparación, lo mismo que he hecho antes, y decirle que con una simple conversión, una simple comparación, perdón, cuando el valor de quién, del MD40, el valor ya escalado, el MD40, cuando el MD40 sea más de 195 grados, o el valor que quisiera,
Entonces, actívame pues una alarma, por ejemplo, la Q124.1. ¿Vale? Entonces, estoy haciendo lo mismo que hacía antes, pero ahora ya con el valor escalado y de una forma que para mí es mucho más cómoda. No tengo que pensar cuántos son 195 grados de esa escala hasta los 27.648, sino que lo escalo y ya simplemente comparo con el valor ya en temperatura, en revoluciones o en lo que quiera que a mí me interese. Ya sabes que el valor máximo es lo de la menos de los 27.000, o sea, los 215 serían 27.000 y algo, ¿no? De la. Eso se lo he dicho, Ahí, bueno. el valor que está escalando es este. Este valor, de todos modos, si aquí en la entrada le metiera 32.000, él me seguiría escalando. Sí, esto simplemente determina los dos puntos de la recta y él sobre esa recta va a hacer el escalado de la función. Vamos a cargarle esto. Ahora, como he metido una función, el escale, es conveniente hacer la carga desde aquí, por si me deja algo en algún sitio. Siempre es conveniente cargar desde ahí, sobre todo con los 300. Y vamos a monitorizar. Ahí ahora mismo lo que me está diciendo es que tengo en la entrada pues 14 grados. Muy bien, ahí vamos subiendo y cuando lleguemos a los 195 grados, ahí está, me acaba de saltar la salida 124.1 y según oscilo pues se activa o se desactiva. Más o menos pues anda por ahí sobre los 25.000 y pico, que se corresponden con esos 195 grados. Es mucho más cómodo y mucho más sencillo el hacer las comparaciones y la operación. Vamos a deshacer y ahora sí que voy a quitar esto, ya voy a dejar de mover la entrada, la salida y lo que voy a hacer va a ser un escalado inverso. Es decir, yo tengo aquí mi sonda de temperatura y yo lo que quiero es que mi salida, que a lo mejor, por ejemplo, voy a conectar a un variador de frecuencia, pues quiero que cuanto más baja sea la temperatura, más rápido gire el quemador o más rápido haga algo y que cuando estemos prácticamente a tope de temperatura me baje la velocidad. Es decir, que cuando tenga 10 voltios a la entrada, quiero 0 voltios a la salida y cuando tenga 10 voltios a la entrada, tenga 0 voltios a la salida. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un desescalado. Nuevamente ahí en conversión, el 1 escale. Y el 1 escale se aplica a las salidas. ¿Qué es lo que voy a desescalar? En este caso, la MD40. En otro caso, pues desescalaría la variable que yo quisiera, por ejemplo, la MD40. ¿Entre qué valores? En este caso quiero coger los mismos valores que la entrada, porque quiero que vayan en los mismos rangos, pero no tenían por qué coincidir. Este es un ejemplo en el que trabajo con una entrada y lo llevo a una salida. Pero ¿cuáles serían sus valores? Lo mismo, entre menos 5 y 215. Pero quiero que el escalado sea inverso. Aquí en los 300 podemos hacer algo de la siguiente forma. Yo le digo que el high limit sea menos 5 y el low limit sea 215. Es decir, se los cambio de posición y me va a funcionar. En los 1200 no. En los 1200 no puedo hacer esto. Siempre el high limit tiene que ser mayor que el low limit. Pero en los 300 se puede hacer. La marca bipolar sería el M33.0 porque no es bipolar. Un bit que esté siempre desconectado, una marca, por ejemplo, pues la MW30 para resultado de operación, donde pone el resultado de operación, MW30, ahí se pondría uno si hubiera algún error, bueno, no, me pondría un código. ¿Y qué es lo que voy a desescalar? Quiero desescalar en la salida, por tanto, en la PQW 752. Es decir, ¿dónde quiero llevar el resultado de este valor? A la salida analógica.
Muy bien, como he metido una función nueva, siempre es conveniente hacer la carga completa. Le hacemos la carga. Y vamos a vigilar. Le ponemos las gafitas. Voy a ocultar este segmento para que se vean ahí los dos valores. Bueno, más o menos se ven ahí los valores y veo que tengo el voltímetro prácticamente a cero y fijémonos cómo tengo, bueno, no lo podemos ver porque la periferia no se puede monitorizar. Por eso lo tenemos que ver directamente en el PLC. Veo que el valor de la entrada está prácticamente a cero, la salida de periferia no se puede monitorizar. Y veo que el voltímetro, en principio lo tengo en el máximo. Según subo el valor de la entrada, ahí lo tengo subiendo, veo cómo baja el valor en el voltímetro de salida. Y cuando el voltímetro está prácticamente a cero, perdón, está prácticamente a 10, en la salida pues tendré 0 voltios. Y nuevamente, si bajo el potenciómetro, veo cómo me va subiendo el voltímetro. Y cuando lo tenemos a cero, el potenciómetro de entrada, tengo el voltímetro de salida a tope. Y con esto ya podéis tirar millas.